¿Cómo les va? Hoy les voy a enseñar cómo hacer ese árbol rústico. Es un árbol de la vida rústico. Para eso vamos a necesitar un aro. Ese aro sería que puede ser de plástico o de alambre. Ese está hecho con alambre. Es casero o lo pueden comprar hecho. Pues vamos a necesitar. Acá en ese caso yo he puesto un hilo que no es el hilo sisal, ese es hilo sisal, pero es difícil trabajar con las cuentitas con el hilo sisal. Entonces vamos a necesitar ese hilo, es un cordón, vamos a necesitar unas cuentitas que es para el fruto, para que se presentan los frutos, para adornar. También vamos a necesitar la cinta, que eso también depende de cada uno. Yo he usado esa cinta para envolver todo el aro, que acá está el aro, ¿ven? Ese aro que está hecho, que es casero, que les decía, está envuelto en cinta, cubierto con la cinta. Que eso yo no lo voy a enseñar porque es un trabajo simple para hacerlo. No es el gran secreto, gran misterio. ¿Y qué más era eso? Las cuentitas, el cordón, el aro, la cinta, las frutitas. Bueno, entonces, acá ahora vamos a empezar a trabajar con ese cordón que tiene 60 centímetros y tengo que tener 12 de eso. Acá yo voy a hacer con menos para acelerar un poco el video, para que no tarde tanto. ¿Cómo voy a trabajar? Junto, lo doblo acá, lo junto y lo voy a aplicar acá al círculo, al aro, al bastidor. ¿Cómo? Vean cómo lo estoy haciendo. Acá pasé por abajo y acá, vean, lo paso por adentro, las dos puntas que quedaron sueltas, adentro de las dos que están unidas. Y ahí los acomodo bien. Es como poner un fleco en una bufanda, por ejemplo. El primero, eso yo ya puse para adelantar, pero el primero que ponemos es acá, el que estoy poniendo para encontrar el centro del círculo, más o menos el centro. Y vamos con el segundo, que ya le dije, perdón, que es necesario 12. Vamos ahora con el otro, hacemos lo mismo. Ahí juntamos, pasamos por abajo del aro, las dos puntas juntas y pasamos las dos que están separadas por adentro. Ahí está. Y ahí tiro, ¿ve? La junto. Más o menos en el centro, ¿ve? Que están ahí, perdón, que no se ve acá, más o menos en el centro. Y después voy a seguir haciendo lo mismo con las otras. Pongo otra acá arriba, que yo he puesto en el centro, otra acá a los costados y voy poniendo 6 de un lado y 6 del otro. Porque son 12 en total. ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Cuál es el par? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el mecanismo de trabajo? Ahora voy a poner las frutitas. Después, una vez que ya puse, ahí va. Pongo la frutita. Ahí entró. Puedo enrollar un poquito ahí antes. Ver acá, esas dos partecitas las pueden rozar un poquito para que no quede tan pegado, o alguna puede quedar pegada, eso va también como uno quiere que quede. Vuelvo a enrollar acá, ¿se ve? Vuelvo a enrollar ahí uniendo las dos partes, no quiero poner el dedo adelante. Acá hasta puedo hacer un nudito, ese nudo lo agrego yo, no es, o sea, la técnica no es así, pero yo me estoy inventando porque es mejor para trabajar. Y subo el del centro allá. Voy con el segundo. El segundo hilito del otro lado. También pongo. Esa fruta solo voy a poner bien pegadita porque la otra quedó separada. Eso uno va decidiendo a medida que va trabajando. No se metió bien, pero solo voy a dejar así. A ver, no se mete bien ese. A ver, la otra parte, la otra puntita está mejor para trabajar. Ahí está. Ese también está costando. Bueno, yo lo voy a dejar así ahora porque total, son tienen que meter bien. Con una aguja se puede meter más fácilmente.
Una vez que puse ahí, que eso no me quedó cerca porque no lo voy a hacer así porque lo estoy haciendo mal. No es fácil, hay que tener mucha paciencia para trabajar con esa. Vamos a cambiar la cuentita, a ver si es un problema de la cuenta. Yo he usado cuentitas acá de dos colores distintos, como ya vieron. Puede ser también perlitas coloridas, los frutos, eso cada uno elige. Ahí está, era una cuestión de la cuenta, ¿ves? Entonces está, una vez que puse ahí, de vuelta, vuelvo a enrollar el hilo, el cordón, bueno, como lo llamemos. ¿Y qué hacemos? Subimos, ponemos los dos arriba y separo. Ese, pongo una punta para un lado, la otra para el otro lado, y acá unimos esas dos partes, ¿se ve? Y yo no voy a poner cuentita, acá se podría poner una cuenta, pero yo no quiero poner, no quiero amontonar muchos. Entonces la uno ahí y las ato para que sea más simple el trabajo, porque si no se van a mezclar todas. Las ato ahí, un medio, ¿ves? Ahí está. Y quedan allá arriba dos puntas solitas. Voy acá al otro lado. Pongo nuevamente otra cuentita. Puedo enrollar antes o después de poner la cuenta. Eso queda a gusto de cada uno. Pongo la cuentita, el frutito. Y ahí está, acá lo ubico más o menos, veo dónde quiero la posición en que quiero que esté, levanto para que se vea bien, la subo también y como le había dicho había quedado una punta de un lado, otra punta del otro. Se me mezcló ya. Ahí está. Así, entonces, ¿qué hago? Lo mismo, junto la punta que había quedado antes con la otra que acabo de subir. Las uno y quedan allá arriba, ¿ve? Ahí está, la voy así, a unir ahí, a enrollar bien las dos puntas y hacer otro lazo. Entonces ya tengo dos, ¿ve? Unidos y dos puntas sueltas. Siempre van a quedar dos puntas sueltas. ¿Dónde está la otra? Acá está. Quedó ahí la otra punta suelta, las dos puntas sueltas, una acá y otra acá. Y así voy trabajando. Acá agarro la otra que de acá ustedes van a tener 12 puestas. Yo puse menos. Acá también, incluso acá yo puedo no poner cuentas porque allá arriba ya tengo una. Lo enrollo bien, lo subo simplemente y lo separo. Una punta para un lado, la otra junto con la que estaba antes. Las enrollo, puedo hacer el nudito para que quede, ya que no puse cuenta ninguna, lo hago un nudito así se sostiene. Y así voy haciendo, yo acá tengo adelantado, le quiero mostrar. Acá tengo, ¿ve? Todo puesto, miren el lío que es eso. Todas las 12 puestas ya unidas, siempre va a quedar uno, va a sobrar uno, porque al final queda uno solito, que no importa, porque después lo juntas. Y acá lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desatar todo lo que atamos antes para bajarlos, para armar el árbol. Entonces acá lo desato, ¿ven? Lo tiro ahí de la punta, lo tiro y lo bajo. Y así voy haciendo con todos. Voy desatando ahí. No sé si me veo y se me cae el celular. Voy. Ahí ve, desato, desato y bajo. Acá también hay uno que está atadito, lo desato y lo bajo. Le va quedando, ve. Ahí va. Acá también voy desatando todo, todo, todo. Ahí desato y bajo. Desato y bajo. Lo voy uniendo acá abajo. Desato. Ahí lo voy a desatar, ¿ve? Y bajar. Desatar.
con fuerza, porque por izquierda a veces me quedo pegadito ahí. Hay que poner un poco de espinacas, como ahí desato, ahí lo desato, ahí lo tiramos bien. Desato y bajo, y así con todo, ¿ve? Ahí está, ahí lo desato, bajé, desaté y bajé, y acá también desato y bajo, creo que están todos, ¿verdad? Y ahora, me parece que quedó uno, no, ahora lo vamos a armar a eso. A ese árbol. Que no es fácil porque está todo engelado. Ahí está. Ahí está. Por eso las frutitas quedaron muy abajo, la pueden acomodar después. Eso no lo voy a poder acomodar, entonces la voy a dar una vuelta encima. Ay, ahí está, ahí se ve mejor. Ahí ve. A ver, hago una vuelta así acá por arriba y la voy a rearmando, ¿ve? Centralizando, lo puedo inclusive, acá quedó una, me parecía que había quedado alguna por ahí arriba. Puedo acomodar después allá, acá está, ahí está. Puedo acomodar acá, ¿no? Subirlo, va a subirlo más, eso después cada uno. Puede acomodar, se puede acomodar. Y cómo vamos a hacer, la vamos a enrollar acá. Más o menos en el centro, acá yo todavía no la tengo en el centro. Pero vamos a hacer ese trabajo, ¿ve? Se me está yendo del centro, acá está el centro, ahí está. Vamos a ponerlo. ¿Se entiende cómo es? El trabajo tan difícil. Ese tenía que haber puesto más. Opa, no hay. Se me están escapando las frutitas. Ahí está. ¿Ve? Ese acá que me quedó ahí medio extraño. Lo podemos ubicar como queremos. Lo voy a meter por ahí, por el medio. Acomodar las ramas. Aparte, la finalización siempre es la más difícil en un trabajo. Ahí está, ahí va queriendo, ¿ves? Podemos solo enrollar bien acá, así como estoy enrollando. ¿Ves que ahí va queriendo? Ahí queda. Ahí está. Así queda una cuentita. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 17 cuentas. ¿Ve? Ahí está. Así, o si no, lo que podemos hacer es una trenza acá. Igualmente, rozamos allá arriba para encontrar el centro. Y acá hacemos separado más o menos. Son creo que 8 en cada, ¿no? Sí, son 3 con 8. 8 al ser 24, dividido 3, para hacer la trenza. Pero yo acá no estoy contando, lo estoy haciendo más a lo justico. Y hacemos acá la trenza. A ver, el centro. Hacemos una trenza acá. Y después la ubicamos bien abajo. O sea. Vamos ahí. Para hacer un kit de peso. Me parece que quedó una parte más finita que la otra. Por eso está bueno contar y que sea noche. Sí, quedó una más finita. Pero bueno, ahora vamos a dejarla así. Hacemos toda una trenza. Eso creo que lo saben hacer, ¿verdad? Es fácil. Y la pegamos, el tronco sería abajo. Ahí estoy terminando la trenza.
¿Ven? Voy a ver cómo la mejor es. Eso después se acomoda bien, acomodadito. Esa trenza. Quedó cruzada, ¿no? Ahí está, ahí se lo doy vuelta, queda. No, quedó en un costado. Bueno, había que centralizarla bien. Cuando se está filmando, no es lo mismo cuando uno está haciendo sin el apuro, porque el video se puede cortar en cualquier momento. Entonces, yo lo voy a dejar enrolladito. Total, ustedes saben que puede hacer una trenza. Me resulta para el video más fácil enrollarla. Se me va a cortar el video. Después la acomodamos bien, incluso si quiere que quede, porque acá ve que está quedando un poquito blanda. Lo que se puede hacer es con cola blanca encolarlo y ahí endurece, se endurece. Yo las raíces, las veía acá con una de las raíces, uno de los hilitos, lo voy atando al árbol, que después también lo pego con cola. Eso solo lo estoy haciendo acá para que ustedes vean, queda mejor. Después solo voy a acomodar bien. Y encolo y acomodo. Esa acá la pongo más acá, enredo con alguna de arriba. ¿Ve? Eso después cada uno va preparando. Pero es básicamente eso. ¿Por qué ese video mío no está quedando bien? Bueno, es eso. Acá está. Ya grabé como tres, más de tres veces ese video y ahora no lo voy a volver a grabar. Ustedes creo que lo entendieron. Y acá ya lo pegué al arbolito, está pegado, pero después lo voy a atarlo bien atadito. Y queda como ese que le mostré antes. ¿Ve? Que ahí está acomodado y terminado. Bueno, es eso. Y esas serían las raíces que no se cortan. Si quieren cortar, córtenlas. Eso depende de cada uno. Hay algunos que las hacen bien largas. Bueno, gente, espero que hayan gustado. Me costó bastante hacer el video ese hoy porque se me complicó, hubo interrupciones. Bueno, que tengan un buen fin de semana y gracias.